61. Un sábado por la tarde hubo un duelo cual ninguno. Es una historia muy corta, pero sí muy verdadera. Cuando estábamos de fiesta, se soltó la balacera. Margarito se llamaba y de apellido Benítez. Quiso llegar a las nubes y lo cazaron los buitres. Era un hombre bueno y sano cuando estaba en sus cabales, pero andando en borrachera retaba a los federales. El sargento y Margarito eran dos buenos amigos. Siempre se miraban juntos y de eso el pueblo es testigo. Empezaron las discordias y un pretexto lo buscaba. Ella se apellida Rosa y Socorro se llamaba. 3 días antes del suceso se hicieron de unas palabras. Margarito le insistía y el clase le rechazaba. Margarito le decía: yo soy el rey de las pampas, no entren en mis comederos porque tengo muchas trampas. El sargento le buscaba pero no lo desarmaba. Margarito Benítez tenía la sombra pesada. Cuando el cruce
calle, ya le esperaba la muerte. El soldado malherido murió como los valientes, arrastrándose en el suelo, supo defender su gente. Quebrado de la cintura, le disparaba y decía: ahora sí, amigo Benítez, se te ha llegado tu día. A la mitad de la calle están tirados dos cuerpos, militar, los dos quedaron bien muertos. Tepetistla está de luto y no sosiega su llanto. Margarito fue a Coyuca y el soldado al camposanto. Ya con esta me despido, me voy por unos mezquites. Así termina la historia